¿Qué pasa, parce? ¿Cuál es la escena? Estuve esperando que llegara, weón. ¿Por qué? ¿Cuál es la escena? A ver, ¿cuál es el evento con este man? Ve que no lo conozco. Ey, ¿este man quién es? ¿De qué la? ¿Qué? ¿Y vos qué? De la destina, liberando adrenalina, perfeccionando rimas y elevando tu autoestima. Con sabiduría, con la alegría de mi voz. 3, 4, la pista maltrato, marco territorio y si firma contrato. Sale, dice... Dios, ¿qué? ¿Quién sos? ¿De qué te las picas? Socio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, socio? ¿Qué pasa de qué? ¿Busqué? ¿Busqué rapeado? ¿Qué hace? Es que no es melo rapero, ¿qué? No, parce, se tiene más pinta de reggaetonero que... Ve, Kiko, ¿cómo lo ves? Kiko, es que rapero. Es que rapero. La verdad, ¿vos crees que para hacerla pero tenés que vestirte ancho o colocarte un Air Force One grandísima? No, pues también puede ser un reo tatuo, un talla 15, un 16, sí. Y apretarte, pero entonces con tal de que lo lleves en la mente y en el corazón bastante mucho más, serás rapper de verdad. ¿Y vos qué? ¿Qué es lo que vos cantas, Jair? Lo que yo canto. ¡Mostrame! Es... ¡Qué rapero! Ya te darás cuenta de que yo sí soy un rapero. A ver, hágale. Bastante under. Vamos a ver qué tan under soy. La pista no es mía, pero la letra bastante. Estoy en mío. Pacerra no necesita y no rapear y ya. Entonces muérete infeliz por meterte conmigo. Ahorita mismo voy a darte un castigo. La verdad, te metiste en mi camino y por eso serás mi enemigo en lo cultural. Pues yo te voy a aplastar porque tú para mí la verdad no eres nada. Ah, te voy a eliminar. Tírate que te quiero escuchar. Espera que soy el que está cantando. La gente mira porque se está asombrando. Que el bota tuvo el recontra apretado. El engafado te tenga atormentado. No has llorado pero estás que corres. La verdad ya no eres Lucifer. Ah, porque a mí me habían comentado que Lucifer andaba por acá ponchado. Y es que tenía el poder para cantar. Y mira, el gomelo lo acaba de aplastar. Lo va a mear. Él sí que lo va a orinar. La verdad, tú para mí no vales nada. Represent. A ver, parcero, voy a explicar cómo es que la vuelta en esto, ¿listo? Yo. Tú pareces bueno, pero eres reggaetonero. Soy pionero de este guero con mi fucking lapicero. Soy sincero y me esmero por hacer un hip hop on the rear. Cuando tú quieras, parcerito, me llaman el Hill. Soy Lucifer porque cuando yo te inspiro, jamás de uno pase cuando le tiro. Ilumino y fino, sigo y trazo mi camino. Pero espérate un momento, que esto no se trata de tiraera. Que si tú eres mejor en esta era, tienes razón para hacer hip hop. Solamente se necesita tener más corazón, de corazón, pana. Te digo que me equivoqué, pero vamos a ser amigos otra vez. Vamos, parcero, disculpa, cojo mi lapicero, pero de todas maneras parece reggaetonero. Yeah. La música es para expresarse, no para tirarse, es para crear conciencia. Dime para qué crear si nos vamos a destruir entre nosotros mismos. Abajo el optimismo, arriba el positivismo. Ustedes hacen rap y yo hago ragastyle y no me voy a frenar a la hora de hablar de todo lo que he visto en esta vida. Y conocerse para pelear, esa no es la salida. Te lo digo, hermano mío, piensa bien, recapacita. Te lo dice Rastaman. Y aunque no sea rap, claro te voy a hablar. No es tiempo de dispersar, sino de unirse. Rastaman y los raperos por un gueto libre. ¡Ya! ¡Ya! ¡Rastaman! Dina el socio, la re máxima. Todo bien, parce, le pega áspero yo, la buena. Muy bacano, socio, también le pega bravo. Todo bien, mi socio, la buena. Para que no engañe, que por todo sí. Va a ver que no funciona así, nunca la re máxima. Está bien. Buena.
a mi parcero, le pega bacano, ¿yo? Sí, sí. Ah, era el que me estaba gritando allá. Sí, sabes, todo pase, bien. Orina, yo no soy ningún raro, yo simplemente un rapero que le gusta vestirse apretado. En la buena, loco. Sí, a las demás y más. Oye. Yo, ¿y yo quién soy? Nuevamente lo voy a decir, no me crees. Te lo voy a repetir desde cuando tú no me crees. Por eso yo me coloqué estas gafas de 3D. Quisiera ver la tercera dimensión para que me serio, volara y sacar una canción.